Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo algunas de mis adquisiciones veraniegas. Arrancamos. Pues nada, que han venido libros nuevos y yo, como soy una persona educada, pues os lo quiero, os lo quiero presentar a todos estos libros nuevos que han venido, ¿no? Eh, os voy a empezar a presentar a los que han venido voluntariamente, ¿no? o sea, los que han sido, digamos, envíos de autores que me han contactado, les ha gustado mi perfil y quieren que yo me lea sus libros. Eh, son unos inconscientes porque yo tardo en leer los libros lo que buenamente me da la gana, pero oye, mira, mmm, me llamaron la atención, me parecieron adecuados estos libros, me gustaron, así que os los voy a presentar, como digo, porque soy una mujer, Educada. En primer lugar os presento a Guardián de Benigno Durán Novo. Los dos que os traigo ahora son estilo thriller. De hecho, os voy a leer la sinopsis. <coughs> ¡Ay, madre! Alberto Aguiar retorna a su villa natal después de muchos años residiendo fuera. Tras un encuentro con lo imposible en un bosque cercano a la localidad, queda profundamente marcado por el suceso del que ha sido testigo e inicia una búsqueda tratando de entender y asimilar tan extraño evento, pues no sé si será algo paranormal o alguna muerte. Los avances en su investigación abren cada vez más interrogantes y profundos enigmas salen a su encuentro. Se ayuda en su búsqueda de un pequeño grupo de personas entre las cuales se establece un fuerte vínculo, a veces con tintes incomprensibles. De forma paulatina caen en la cuenta de que nada es lo que parece y que todos han sido elegidos para llevar a cabo una misión. Pues es una está publicado por la editorial Loto Azul y el autor pues me mandó el, el libro. La verdad es que tanto la cubierta con esta este reflejo de un personaje, no sé, me recordó a una serie que no recuerdo ahora cómo se llama, que hay alemana de Netflix, de unas desapariciones en el tiempo, bueno, ya me vendrá a la mente cómo se llama, me recordó un poco a esto, me recordó a algo misterioso, o sea, no sabía bien, pero me daba una sensación de que iba a ser un libro súper misterioso, súper mmm, inquietante. Eh, y la verdad es que me, me llamó mucho la atención y dije venga adelante mándamelo que me lo leo eh, el autor eh, os lo enseño aquí vale Benigno Durán novo es de Lugo es psicólogo por la uned y ha estado vinculado al mundo de la industria y las grandes corporaciones es su primera incursión así que primera novela autor novel. Eh, y yo, pues bueno, deseando leerlo, la verdad, porque tiene muy buena pinta. Otra novela que también me mandó su autor es Fernando Gamboa. En el caso de Fernando Gamboa, de piel, no es su primera novela. Parece ser, además, que es uno de los autores más vendidos dentro de Amazon. Eh, supongo, este, vamos, por el tacto, es libro autopublicado. De hecho, efectivamente, no viene con editorial. Con lo cual es autopublicado eh, dentro de lo que es Amazon. Y os voy a leer un poquito la sinopsis y de qué va. Pone piel es la nueva novela de Fernando Gamboa, el autor independiente más vendido en todo el mundo. En todo el mundo. Y que esta vez nos trae un impresionante thriller policíaco protagonizado por la agente Nuria Badal. Que el otro día yo salí en Instagram y dije que era la inspectora. Yo enseguida promocioné a la gente, como veis. Una absorbente novela negra de la que no podrás despegarte hasta alcanzar su inesperado final. Un oscuro misterio en el que de la mano de Nuria te asomarás a los lugares más recónditos de tu propia conciencia, dudando incluso de ti mismo, hurgando bajo la piel de las apariencias hasta revelar la alucinante realidad. Y bueno, una ola de frío, Barcelona, no os leo más. Eh, justo me han saltado dos o tres reseñas esta semana en Instagram de esta novela y todas han hablado bien de ella. Con lo cual, y me han hablado bien también, he leído también buenas críticas cuando subí las stories eh, comentando al autor. También me escribieron varias personas diciendo que habían leído este autor y que les había gustado. Con lo cual, oye, es que pues tiene pintaza. Yo me la leo, os cuento qué me parece, y a igual esta cuadra para, para Killer, books autopublicados. O sea, ya os lo contaré, eh, María, ya te diré, y Almu, ya os diré qué tal si esta os cuadra cuadra porque la verdad es que tiene muy buena pinta y es autopublicado, con lo cual mmm, perfecto para vosotras. Ayer fue mi último día en el cole, eh, de vacaciones, ya, o sea, no mi último día, parece que es que me voy a algún lado, pues me voy de vacaciones muy ricamente. Y he trabajado, bueno, trabajamos en verano casi todos los profesores tres semanas y yo pues trabajé la última de junio a las dos primeras de julio, eh, prefiero hacerlo así del tirón ya que estoy me quedo, porque luego irme de vacaciones y volver me, me parte el rollo totalmente, así que prefiero ya ahora tener las vacaciones del tirón hasta finales de agosto y ya mmm, feliz como una perdiz. Pues una compañera eh, llevó unos, donó unos libros, un montón de libros, y de hecho la bibliotecaria dijo: venga, echadle un ojo y os lleváis los que queráis, porque hacemos constantemente intercambios de libros, donamos libros, nos llevamos libros y así, así hacemos, porque claro, el, el fondo de la biblioteca pues, se va renovando y hay, hay sobre todo salida de novelas infantiles, pero no hay tanto salida para eh, novelas de adultos. Entonces yo cogí dos novelas, eh, básicamente guiada. Por los autores. O sea, no sé nada de ninguno de los dos, pero sé que los autores de estas dos novelas me gustan. Eh, ¿Los autores cuáles son? Bueno, la primera es La extraña desaparición de Esme Lennox y es eh, Maggie O'Farrell. De Maggie O'Farrell me he leído Hamnet, que me apasionó, y me he terminado de leer con Carla Retrato de Casada. Los hijos de las, books, de las Instagramers y youtubers siempre interrumpiendo. Y eso que les aviso, pero bueno, da igual. Ya se ha ido. Eh, bueno, eh, la extraña desaparición de Esme Lennox de Maggie O'Farrell. Me he leído ahora también Retrato de Casada con Carla y nos ha gustado, pero no al nivel de Hamnet, nos ha gustado más Hamlet que Retrato de Casada, es que lo estoy cogiendo de una forma un poco rara y este también lo enseñé el otro día por Instagram y también me comentaron que era un libro que les había gustado mucho yo es que eh, parece ser que es distinto a lo que escribe Maggie O'Farrell habitualmente además es un libro bastante finito os voy a leer de qué va y os voy a descubrir yo también por primera vez de qué va porque no me he leído la sinopsis como digo cogí el libro porque vi a la autora os leo Maggie O'Farrell es una de las voces más sobresalientes Rararara. vale la extraña desaparición de Esme Lennox es una historia hermosa e inquietante que aborda sin ambajes el peso de las convenciones sociales y la tortuosa complejidad de los lazos sociales. Ante el inminente cierre del hospital psiquiátrico de Clauston, en Edimburgo, las autoridades comunican a Iris que debe hacerse cargo de su tía abuela Esme eh, Lennox. Esme será eh, Esmeralda, digo yo. Quien será puesta en libertad tras 61 años de internamiento. O sea... Mmm... Está institucionalizada absolutamente. El desconcierto inicial de la joven, que desconocía la existencia de la anciana, se verá pronto superado por una genuina curiosidad. ¿Qué motivo llevó a la reclusión de Esme cuando solo tenía 16 años? ¿Por qué se ocultó su historia al resto de la familia durante décadas? Entre los recuerdos de Esme y los escasos momentos de lucidez de su abuela Kitty, Iris reconstruye la vida de las dos hermanas, la infancia en la India y la primera juventud en Escocia. El rechazo de la joven Esme a la rígidas reglas de la burguesía escocesa y repentinamente la terrible excusión, exclusión. Así, bajo el cúmulo de revelaciones, late un misterio cuyo suspense va creciendo a lo largo del relato hasta alcanzar un desenlace tan original como impactante. Pues no sé por qué me da vibes así, eh, me da la sensación de que va a ser a lo mejor como el cuento número 13. Eh, lo estaba leyendo y estaba pensando en ese libro, que a lo mejor luego no tiene nada que ver, pero dos hermanas, no sé, o sea, me, me estaba dando esa sensación. Eh, también me han dicho que, que es un libro muy interesante, y en este caso es de, también de bolsillo, de salamandra bolsillo, con lo cual también me vale para la iniciativa de Leo Libros de Bolsillo que tiene Chris Avemar Books durante todo el verano, o sea, en formato bolsillo. Y el otro que cogí también es un autor que yo leí de él eh, Lluvia Fina. Y Lluvia Fina me, me gustó mucho. Me gustó, o sea, es un libro perturbador también, pero me gustó mucho cómo estaba escrito. Y es Luis Landero y en este caso es Retrato de un hombre inmaduro. Tampoco tengo ni idea de qué va, pero vamos a leerlo. En la habitación de un hospital, de hospitales van la cosa, parece. Y en el curso de la que muy probablemente sea su última noche en este mundo, un hombre de unos 65 años le cuenta a alguien y también a sí mismo la historia de su vida dejándose llevar por el azar de la memoria y la fluidez de su propio relato, va y viene en el tiempo rescatando con no poco humor las pequeñas y más significativas aventuras que vivió y que vio vivir, porque a este hombre le ha gustado mirar siempre el espectáculo del mundo tanto o más que participar en él. Pero como todos, conoció el amor, el sabor agridulce de la libertad, el poder, el horror, la belleza, la amistad, la doble conciencia y en fin, todos los ingredientes de los que está hecha la vida. Y no solo cuenta, sino que al hilo de cada episodio busca algún sentido al viejo misterio de vivir, ahora que no hay tiempo ya de engañarse ni de rectificar. Como quien manipula las piezas para formar un puzzle, se enlazan el rápido curso vital y los remansos reflexivos, el bullir inagotable de personajes y peripecias casi siempre cómicas o absurdas, para trazar el perfil de un hombre sesudo y a la vez infantil, responsable y a la vez arbitrario, bueno a la vez que inmoral. Un retrato del hombre contemporáneo. Pues mira, este libro de Luis Landero, no sé de cuándo será, cuándo está publicado. Voy a mirarlo un minuto. 2009. Además es una primera edición de 2009. No sé si habría más ediciones, pero vamos, supongo que Luis Landero sí tendrá más ediciones. Pero estos dos libros, como os digo, los cogí por sus autores, eh, porque lo que he leído de ellos me ha gustado. Entonces, pues creo que voy un poco sobre seguro. Ahora os traigo un libro que ha sido inesperado, que ha sido un regalo, que me han, me han mandado para que disfrute de mis vacaciones Alba y John, Carla y Daniela y que es además de una autora que es que he visto recomendada a mis amigas un montón y que no es ni más ni menos que la Sirin de Laura Blanco Villalba que en redes es pirada perdida. Eh, este libro yo sabía que era misterioso, etcétera, pero no tenía ni idea. El otro día, leyendo la contraportada, me di cuenta de que iba sobre vampiros. Además de que es una preciosidad del libro, o sea, es que mirad la parte interior, todos los capítulos están así, eh, los inicios o cambios de, de sección, supongo que será, eh, tienen, pues también, ¿veis? Eh, ahí todo el inicio, que es lo mismo que la cubierta, pero. Eh, mirad. Es lo mismo que en la cubierta y en la parte final también decorado. Y todos los capítulos, como os digo, eh, tienen siempre pues esta decoración así, eh, que de hecho, mirad, claro, se va viendo en las zonas donde está decorado dentro del libro. Eh, la Sirin, como os digo, es un libro pues que parece eh, que va sobre vampiros, ¿no? Pues un señor que llega a una comunidad y el tío es muy atractivo y todo el mundo quiere que se case con sus hijas, pero de repente empieza a haber muertes. Premisa que me parece, me parece interesante ¿Por qué? porque, como nos dice en el libro, esto pasa antes de que Bram Stoker pues, publique Drácula. O sea, nosotros ahora Drácula es un personaje que está en nuestra memoria colectiva a nivel mundial. Pero, a lo mejor, si nosotros hubiéramos vivido antes de la publicación de Drácula, seguramente... Eh, el empalador sería algo mucho más regional y no algo que está en el ideario colectivo de todos nosotros. Esta es una segunda edición y sorpresa que me llevé: la contracubierta tiene las eh, referencias o las, eh, digamos, recomendaciones de Eva, de Vita Lecturitas, y de Esther, de Esther y Reading, que han sido, la verdad, eh, vamos, personas que han promocionado muchísimo. Este libro y que probablemente hayan colaborado a que se haya producido una segunda edición. Yo estoy contenta, la verdad, de haberme comprado la segunda edición porque tengo el plus de tener en la contraportada a mis dos amigas eh, recomendando el libro. Con lo cual, mmm, de hecho, tengo ganas este verano, es una cosa curiosa porque ayer cuando lo recibí estaba mirando las la sinopsis y todo esto, porque además no pudo llegar en mejor momento, llegó justo el día que tenía las vacaciones. Eh, lo estaba leyendo y estaba diciendo, es que me apetece este verano leer cosas siniestras. O sea, ¿qué me está pasando? Que me apetece leerme Drácula, me apetece leerme eh, Las Iris, me apetece leerme Carmila. Eh, y luego dije, bueno, mira Ana, ni tan mal, porque así ya tienes los libros de lo que luego va a ser Halloween y ya puedes hacer las recomendaciones previo, previo al Halloween. Luego, ¿qué me va a dar tiempo a leer en verano? Pues quién lo sabe. Pero vamos, mmm, si no cae en verano, va a caer para para vamos, para el Cozy win de Vita Lecturitas, además nunca mejor, porque es un libro que además tiene su recomendación y, y la de Esther. Eh, pero tiene una pinta, o sea, maravillosa. Y yo me dejo los pecados para el final, pero empiezo por un pecado menor. Eh, yo fui al corte inglés a llevar un paquete con toda la intención, porque al lado del corte inglés del Correos donde yo vivo, pues está la zona de libros y yo ya le había echado un ojo el ojo a un libro que había recomendado eh, la señorita Mapola como de estos libros que me quiero leer que me llaman mucho la atención y tal yo iba con dos dos en mente y dije bueno el que haya me lo llevo eh, pero Estaban las ofertas estas de 5.95 y encontré este libro de Kate Quinn por 5.95 que se llama El Código Rosa. De esta autora no he leído todavía nada. Me he comprado la Red de Alice pero no lo he leído. La Red de Alice está ambientado en Primera Guerra Mundial. Este está ambientado en Segunda Guerra Mundial pero después. Eh, de hecho está ambientado en Bletchley, creo que se llama Bletchley. Bueno, Bletchley Park donde tenían... Todos los que descifraban los códigos de los alemanes, bueno, de hecho si habéis visto Enigma la peli, pues es ahí. Y luego hay una serie muy buena, creo que está en Netflix, que se llama The Bletchley Girls o algo así, que también va de estas mujeres que trabajaron eh, haciendo rompiendo códigos, ¿no? Y pues vamos a tener a tres amigas que algo pasa eh, en ese momento cuando ellas están en la guerra, que digamos que la relación se enfría y vamos a ver la historia después. Vamos a ver la historia años después que se vuelven a reencontrar porque al parecer lo que nos dice la sinopsis no recuerdo si ponía que había una desaparición o una muerte. La leo. Os leo brevemente. 1940. Mientras Inglaterra se prepara para luchar con los nazis, tres mujeres muy diferentes coincidirán en la misteriosa mansión de Bletchley Park, donde las mejores mentes de Gran Bretaña se entrenan para descifrar los códigos militares alemanes. Te presentan a las tres, que no voy a decir nada para que sea eh, más sorpresa, y luego pone 1947. Mientras la Gran Bretaña de posguerra está sumida en la fiebre por la boda real entre la princesa Isabel y el príncipe Felipe, de Crown Total, las tres antiguas amigas se reencuentran a causa de una misteriosa carta cifrada, cuya clave está oculta en la traición que destruyó hace mucho tiempo su amistad y dejó a una de ellas confinada en un asilo. Un misterioso traidor ha emergido de las sombras de su pasado en Bletchley Park. Y ahora las tres amigas deben resucitar su antigua alianza y descifrar juntas un último código. O sea, es que tiene... Entre que es guerra, entre que son tres mujeres, entre que es código, entre que tiene eh, toda esta sensación de escape room, que a mí me encantan los escape room y descifrar los códigos y no sé qué, y los misterios, pues es que es grueso, ¿eh? Pero es que lo vi, dije, es que esto es... Es, soy yo, o sea, yo soy este libro. Mm, o sea, Guerras, Misterios, eh, Escape Rooms y Amigas. O sea, gracias, Kate Quinn porque creo que has escrito un libro que pone: Señorita Ana, léase usted este libro. O sea, total, total. Otro libro que es <laughs> que cuando lo vi dije: Ese libro yo me lo tengo que leer, sí o oh, sí, es Señoras de Armato, de Armas Tomar. Este es el que eh, dijo la señorita Mapola, Almu. Que quería leer. Eh, buena noticia, en septiembre se publica en bolsillo. Creo que el 12 de septiembre sale en bolsillo. Eh, en este caso, el de bolsillo está con el fondo rojo. Eh, no recuerdo, supongo que los títulos están en blanco, pues si no, no se vería nada. Señoras de, armato, de armas tomar, que son bueno, Son unas señoras que han sido asesinas. O sea, están en una red de asesinatos eh, pues, contratados. Asesinas, digamos, siempre digo en serie, pero son asesinas profesionales. Eh, entonces, pues ya han estado en un tiempo en una operación, ya son mayores, ya se tienen que jubilar, y entonces la compañía que las contrata pues decide deci llevarlas a un crucero, pues como regalo de jubilación. Pero un regalo envenenado absolutamente, porque enseguida ellas van a descubrir que lo que quieren en realidad es matarlas. Pero claro, cualquiera se mete con estas señoras de armas tomar, eh, que seguramente sean mucho más listas que toda la organización junta. Y vamos a ver cómo reaccionan estas señoras de Armas Tomar y cómo, pues, vamos, yo ya es que me estoy imaginando que me voy a partir de risa. Me voy a partir de risa, me van a hacer muchísimas gracias las señoras de Armas Tomar y me voy a divertir mucho con las ocurrencias que tengan. Y eso que no he empezado ni a abrir el libro, ni sé nada de nada, pero es que yo ya me veo en mi mente leyendo el libro y partiéndome de risa, o sea, ya lo estoy disfrutando sin haberlo cogido prácticamente. Eh, tiene una pinta tremenda luego espero que no me decepcione pero desde luego pinta tremenda tiene este era una de las opciones y de hecho es la que compré en el corte inglés la otra opción no estaba eh, pero ups no sé se cayó en la cesta de amazon así como quien no quiere la cosa y es que es una obligación que yo lea a esta señora es una obligación moral eh, porque os la he recomendado mucho y no es ni más ni menos que cara hunter eh, secuestro en oxford a ver, yo me he leído los otros tres. Eh, ¿quién tiene a Daisy Mason, no sé qué, Fuego en Oxford, si sí, las tengo aquí, seguro que las tengo aquí. Y yo intentando acordarme. Sí, mirad, vienen aquí en la contracubierta. Daisy Mason, el sótano de Oxford y Fuego en Oxford. Y en este caso, pues tenemos secuestro en Oxford, eh, me gustan mucho los personajes, me gusta mucho la forma en la que tiene de escribir, me gusta mucho los giros que da, me gusta mucho la sensación de misterio que crea constantemente, me gusta su pluma, me gusta su forma de definir a los personajes, ya les tengo hasta cariño y siempre, siempre, siempre me sorprende, siempre. Y te crees tú muy listo y te crees tú que te estás enterando de todo y a lo mejor de parte te enteras, pero no te estás enterando de todo. Y aunque tú te creas muy listo, ella es más lista que tú. Siempre, o por lo menos más lista que yo. No sé si más lista que vosotros, pero desde luego más lista que yo, sí. Eh, pero son pasapáginas, o sea, es que esto yo ya también me estoy visualizando en la piscina, porque en agosto pienso pasarme en la piscina un 90% del tiempo que esté despierta, pues eh, en la piscina leyendo y leyendo a cara a Hunter. O sea, no es muy fino, no sé cuántas páginas tiene. 477, pero os digo yo que a mí esto me dura mm, tres días piscineros, o sea, tres me conozco entre esto y por la noche que lea y que me levantaré diciendo, por favor, léete un capítulo más o dos capítulos más o sea, secuestro en Oxford me va a durar tres, cuatro días a lo sumo y vamos, me lo voy a beber con patatas, seguro pues estas han sido mis adquisiciones. Compradas, compradas, tres. Una a precio de ganga, las otras no, las otras a precio de libro sangriento en España, que últimamente se es, están yendo los precios que no veáis. Pero bueno, eh, pues dije, venga Ana, como mi madre siempre me compraba algún libro para cuando yo terminaba el curso, pues ahora he dicho, pues venga, voy a aprovechar y me compro yo algún libro que termine el curso. Y como tengo pocos que leer, pues dije, pues alguno más, que es que no sea que me quede sin lecturas. Pero bueno, yo os deseo eh, una muy feliz semana, feliz verano, si estáis disfrutando del verano y si estáis trabajando, pues que os sea leve, que os voy a decir. Y de aquí, por mi parte, nada más. Un besito muy, muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.